¿Qué tal? Apasionados por la rinoplastia, bienvenidos a un nuevo video. En una rinoplastia, estas son las partes de la nariz que pueden modificarse y las que no. Yo soy el doctor Luis Felipe Lizárraga, otorrinolaringólogo y cirujano facial, y esto es Plastic Facial MX. Primeramente, iniciaremos con las partes de la nariz que sí son modificables con una rinoplastia, de arriba hacia abajo. Iniciamos con el llamado ángulo frontonasal, es decir, el sitio donde la frente se une con la nariz en su parte superior. Esta zona puede no ser adecuada, ya sea debido a la presencia de una joroba o jiba, o también puede ocurrir que en esta zona se encuentre hundimientos, haciendo que la nariz parezca más corta y pequeña y que una jiba parezca más grande de lo que realmente es. Lo siguiente es el dorso o puente nasal. Algunas personas pueden referirse a esta zona de manera errónea como tabique nasal. En esta zona también es común encontrar jibas o jorobas, y menos común hundimientos, ya sea congénitos u ocasionados por cirugías previas o traumatismos. Esta zona también es posible modificarla mediante la rinoplastia. También es posible en el dorso nasal modificar su anchura, ya que es común encontrar un dorso nasal ancho y mediante la rinoplastia hacerlo más delgado y con esto mejorar su apariencia. Otro aspecto más que podemos modificar en una rinoplastia es la punta nasal. En ella podemos modificar lo que llamamos la definición o fineza, es decir, la forma que tiene la punta. Pasar de una forma muy redondeada o bulosa, podemos hacer una punta más fina o con una forma más de punta. ¿Qué tan fina puede quedar? Tan fina como lo permitan el grosor de la piel y la forma y fortaleza que tengan los cartílagos de cada paciente. También en la punta podemos modificar lo que llamamos rotación y proyección. Es decir, qué tan respingada o qué tan larga esté la punta. Estas características dependerán en mucho de las proporciones que se tenga en cada rostro, con el fin de que la nariz vaya acorde con las facciones de la cara y se logre una mejor armonía facial con la rinoplastia. Y por último, el ancho de la base nasal. Es decir, qué tan abiertas o anchas están las alas de la nariz. Es común encontrar las alas muy anchas o asimétricas, y en la rinoplastia es posible modificar su tamaño para hacerlas menos anchas o mejorar su simetría y con esto mejorar la apariencia de toda la nariz. Lo que no se puede modificar, primeramente y más importante, es la calidad y el grosor de la piel. Recordemos que uno de los principales determinantes en el resultado final de una rinoplastia es el grosor que tenga la piel. En pieles muy gruesas los resultados pueden llegar a ser limitados y esto no es posible modificarlo con la cirugía. Otro aspecto importante que no puede ser modificado mediante la cirugía son los padecimientos alérgicos. Muchas personas que buscan una rinoplastia pueden presentar problemas alérgicos como escurrimiento nasal, comezón en su nariz, estornudos frecuentes y nariz tapada, deben saber que una rinoplastia sí ayudará mucho con el síntoma de la nariz tapada, pero la alergia no será curada con la cirugía. Un aspecto más que no se puede modificar con una rinoplastia son el llamado pliegue nasogeniano, es decir, el surco que va desde el lado de la nariz hasta ambos lados de la boca y la longitud o forma que tenga el labio superior. Estos pueden verse modificados ligeramente, pero de manera temporal, y esto es debido a la inflamación que ocasiona la cirugía. Una vez que la inflamación se resuelva, esas estructuras regresarán a su forma y apariencia normales. Siempre recuerda aclarar todas tus dudas con tu cirujano y su equipo de trabajo. Recuerda que un paciente informado es un paciente más seguro. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, acude con los expertos.